El valedor tiene claro que hoy en día los derechos sociales no están garantizados. Un ejemplo, los desahucios. Las quejas se dispararon y en lo que va de año ya se han duplicado con respecto a todo el 2012. Tiene claro que son injustos y que los culpables no son los desahuciados, sino por culpa de otras instancias o personas, algunas curiosamente, los banqueros que ahora quieren botarlos das sus casas, que especularon en su momento y provocaron en parte a esta crisis. Tampoco tiene reparos en valorar los escraches. Se ajustan a la libertad de expresión si no se prolongan en el tiempo. Un escrache que se limite un día, dos, tres, a una protesta en la rúa gritando, ainda con megáfonos, tal y cual, no veo que sea inconstitucional. Aumentan las quejas por los desahucios y también por las preferentes. Es crítico, califica de nefasta la actuación de los supervisores y dice que a los estafados hay que devolverles su dinero sin quitas ni esperas. Va más allá y ve surrealista que no haya nadie imputado por fraude. Fálase continuamente de engano, de fraude, y no hay ningún imputado. ¿Cómo no hay responsabilidad penal cuando alguien firma co dedo? Eso no es un delito de fraude. ¿Y qué pasó con responsables de los bancos implicados? ¿Dónde están sus primas y sus comisiones millonarias? Son ejemplos de una crisis que ha disparado las quejas ante el valedor. 2.782, el mayor número en la historia de la institución.